Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de ¿quién es mi jefe? ¿Quién es mi jefe? Efesios capítulo 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Para comprender lo que Pablo escribió en su carta a los Efesios, es necesario mirar el contexto. El apóstol estaba dando una serie de instrucciones a los esposos sobre su vida conyugal, a los hijos en cuanto a la honra a los padres, pero también tuvo en cuenta a los siervos. En esa época era permitida la esclavitud. Hombres y mujeres estaban al servicio de un amo, quien se convertía en su dueño. Aún así, Pablo instruyó a los esclavos que se habían convertido a Cristo a servir a sus amos de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hoy no somos esclavos que trabajamos para un dueño. El equivalente en nuestros días es empleado, subalterno, trabajador de una empresa o negocio. El principio que Pablo entregó a los esclavos o siervos de su época en su carta aplica para nosotros hoy. A ver, llevémoslo a la práctica. Los empleados o subalternos no deben hacer su trabajo solo cuando su jefe los mira. Eso es hipocresía. Los empleados deben dedicarse a realizar las tareas para las que se les contrata, no atender asuntos personales o dedicarse a charlas con los demás compañeros en jornada laboral. Los empleados a quienes sus patrones los dejan solos en sus negocios no deben aprovecharse para quedarse con el dinero que dejan los clientes producto de alguna venta. Eso es deshonesto y acarrea ruina para quien así actúa. El dinero hurtado es como si le salieran alas. Rápidamente se esfuma. Quienes somos empleados debemos ser conscientes, muy conscientes, que Dios es el máximo patrón. Para Él trabajamos y será Él quien nos recompense. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Conozca más de la Biblia. Escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp +57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.